¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, El Hincha. Nuevo resumen semanal de deportes aquí en la pantalla de Canal 10. Muchas disciplinas, muchos deportes, muchas notas durante los próximos 60 minutos. Por supuesto que en un ratito vamos a estar compartiendo un informe completísimo de la primera victoria de Sarmiento en la primera división del fútbol argentino, nada más y nada menos que frente a Crucero del Norte. Vamos a comenzar con fútbol, pero vamos a comenzar con la entrega de premios del torneo nocturno. Estuvimos allí en el Club Newbury para una muy interesante ceremonia, con también reconocimientos para los árbitros y para los campeones y subcampeones. Muy buena cantidad de público, momento de compartir las imágenes y las notas. Sí, bueno, la verdad que satisfecho de haber podido colaborar una vez más en un torneo de la Liga Deportiva del Oeste, haber podido colaborar con los clubes, haber podido colaborar con el fútbol, me parece que siempre es bueno. Yo, más allá de la competencia en sí, es bueno promocionar el deporte. Es bueno que Junín tenga tanta cantidad de clubes generando actividades deportivas, y me parece que cuando uno desde el gobierno aprovecha para que ese sea un canal para la gente, es fantástico. Así que bueno, contentos de haber podido concluir un nuevo campeonato de la Liga Deportiva del Oeste, en este caso con la entrega de premios, pero que bueno, es indistinto, la realidad es, y lo importante es que hubo una competencia muy linda, y como destacaba el Vasco Azcárate, quien llevaba el nombre del torneo, sin ningún tipo de peleas, disturbios, un fútbol sano, adentro, afuera de la cancha, entre los jugadores, entre el público, entre los dirigentes. Creo que es un gran ejemplo para Junín, así que bueno, muy feliz de que se haya desarrollado así. ¿Fuiste local esta noche acá? Un ratito, acá jugaba, como dije, venía nada más, jugar era una cosa distinta. Cuando yo venía, quienes jugaban eran Fito Barzola, el Negro Cernada, realmente entre otros muchos talentos, los Mellizos Correa, entre muchos otros talentos que jugaban en esa época, Kiki Bazán, muchos tipos que realmente tenían muchísimo talento. Yo venía y pateaba, así que un poco de nostalgia por ese tiempo que estuve aquí en Newbury cuando era chico y que venía a jugar en las divisiones inferiores. ¿Te quedan rosetas todavía o ya las sacaste todas? No, todavía me quedan marcas y heridas, porque en esa época era cuando recién se había cambiado la forma de la cancha y lo único que había crecido eran rosetas. Así que había muchas rosetas y yo era un jugador áspero, así que estaba mucho en el suelo. Así que me barría la mitad de las rosetas de las canchas, las limpiaba yo. Yo creo que me hacían jugar básicamente no porque supiera jugar al fútbol, sino porque limpiaba de rosetas la cancha. Sí, sin dudas. Fue un campeonato apasionante, muy lindo, como los últimos que se están desarrollando en la Liga Deportiva del Oeste, con un Gallardo campeón, con un subcampeón, bueno, dos rivales importantes que están reforzándose bien, que están jugando otro tipo de torneo, y bueno, como el resto de los clubes que hacen un gran esfuerzo, pero bueno, realmente muy contento por el torneo que se desarrolló, y bueno, por los nombres que tenía el torneo, ¿no? De Don Vasco Azcárate, una gloria del fútbol de Junín, y por Luciano Dobianco en divisiones inferiores, así que realmente muy contento. Se sigue demostrando que es especial el nocturno, ¿no? El nocturno es un torneo hermoso, a los jugadores les gusta jugarlo, a los chiquitos les gusta jugarlo, vos viste que es un torneo con luz, así que bueno, los dirigentes han hecho un gran esfuerzo de Junín para mejorar los estadios y tener luz, hoy tenemos 5 canchas con luz, así que bueno, yo creo que el nocturno es un torneo hermoso y le gusta jugar a todo el mundo. Sí, muy emocionado, ya en las postrimerías. En poquito tiempo cumplo 88 años, 50 años en el Club IAP de directivo. Hubo un lapso que en el 82 cumplí un ciclo de 30 años y me reintegré en el 96, y en la actualidad llevo 50 años de directivo. Bueno, toda una vida con el Club IAP. Toda una vida. Y los que me vean con esta camiseta se asombrarán, porque yo, un representante genuino del Club IAP, me inicié futbolísticamente en la década del 40 en el Club Villa Belgrano. Estando fichado en IAP, Villa Belgrano se retorna al fútbol local de la Liga Deportiva del Oeste, y yo salté del campito al fútbol organizado de la Liga Deportiva del Oeste, jugando todo el año en la década del 40 en el Club Villa Belgrano en la cuarta división. Bueno, ¿cuál era su puesto? ¿De qué jugaba? De número 2. ¿2 allá en el fondo, líbero? No, el número 2 marcaba el número 9. Era el back central antes. Antes se jugaba 3-5 delantero. ¿Era más ofensivo en esa época? El fútbol. Había mucho más fútbol. Fue prácticamente la década del 40 y del 50
y arrancó más o menos con el 37, campeón Junín, en el 50. Mucho fútbol había, aquí en Buenos Aires también. Sí, la verdad que sí, muy contento por este reconocimiento. Uno labura todo el año para tener esto. Bueno, no es habitual, ¿no?, a los árbitros. No, esto es muy importante lo que está haciendo la Liga Deportiva en este momento, porque yo hace 15 años que estoy dirigiendo y bueno, en realidad se está viendo a partir de estos últimos dos años la entrega de premios y está muy bueno. ¿Por qué arrancaste como árbitro? Porque me gustaba. No, para ser árbitro te tiene que gustar, porque si no, no puedes dirigir. ¿Y te acordás el primer partido que dirigiste, en primera? Sí, me lo recuerdo, el primer partido que me dieron. Yo hacía 6 meses que había dejado de jugar al fútbol de acá en Ñubri y me dieron Ñubri Sarmiento, en cancha de Sarmiento. ¿Y cómo te fue? Muy bien, muy bien. La verdad que me fue muy bien, una experiencia nueva. Pero como te dije hace un ratito, para ser árbitro te tiene que gustar. Bueno, con los años se va cambiando, ¿no? Dentro de la cancha, el trabajo, cómo manejarse con los jugadores. Sí, yo corrí con la ventaja de que, bueno, fui jugador de fútbol y, bueno, por ahí con los jugadores hablo de otra forma. No aplico tanto reglamento, sino que por ahí me manejo como otro jugador dentro de la cancha y, bueno, por suerte me fue bien estos años. Bien, contento, bueno, la ceremonia que se realizó, la verdad que muy bien, así que muy organizada, así que, bueno, tranquilo. Lindo reconocimiento, ¿no? Sí, sí, más que nada, muy bueno esto para los chicos de las inferiores, tanto de Moreno, Rivadavia, Mundo, Rivalinco, que no pudo estar. Ellos, importantísimo, uno ya por ahí está acostumbrado, es más grande, es otra cosa, pero ellos que recién arrancan, es muy bueno. Bueno, además los árbitros, linda iniciativa, ¿no? Sí, sí, está bueno el reconocimiento para todos después de haber finalizado un torneo, hacerlo bastante rápida la ceremonia, así que esperemos que se vuelva a repetir pronto. Bueno, pasaron algunos días del título, ¿cómo están? ¿Se evalúa un poco? ¿Se puede evaluar el campeonato que se logró o no tanto? Sí, qué sé yo, lo más rescatable es el esfuerzo que realizamos. Sin duda, desde el primer momento venimos trabajando, quizás no tanto en la realidad, a ver, de proponernos llegar a la final. Veníamos muy cansados de un torneo, de un 6 ligas, de un argentino, donde jugamos mucha cantidad de partidos y después, bueno, el nocturno se trató de tranquilizar un poco, de poner los pies sobre la tierra, de hacer una buena parte física, que bueno, el profe la verdad que la llevó realmente bien. Y después, bueno, ver hasta dónde estábamos, pero con el plantel que teníamos, sin duda teníamos que estar en la final. Focus 5 puertas, tasa especial por marzo 19,9%. En 24 meses, conseguilo en Rusonielo. Seguimos en el hincha y en el programa pasado te habíamos mostrado la primera parte del inicio de las prácticas de la escuelita de hockey del Club Social. De programa a programa vamos a ir recorriendo los diferentes clubes de nuestra ciudad. Bueno, muchas, pero muchísimas nenas habían querido hablar con nosotros. Te mostramos las más chicas, es momento de compartir las notas con las chicas más grandes y también con los profes. Bueno, estamos en el primer entrenamiento, lo bueno que vinieron un montón de nenas y esperamos que se sumen más. Los entrenamientos son martes y jueves, los esperamos acá en el club y bueno, con todo. ¿Cómo se apunta a la práctica de las chicas de la edad que tenés vos y de qué edad son? Digamos, el primer día es conocer porque hay muchas chicas nuevas y bueno, de ahí además se arma el entrenamiento de acá a fin de año. El grupo de este año es mezclado, hay chicas que vienen del año pasado, hay chicas nuevas. Sí, hay un montón de chicas nuevas y esperamos que se sumen más y bueno, tenemos la del año pasado, que lo vamos a dividir en dos para poder trabajar mejor. Y además este año va a haber varios encuentros, me decían. Sí, este año lo tenemos súper cargado, así que bueno, a sumar. A ver, le vamos a preguntar a la profe que vos tenés un grupo de bastante más chiquitas que él. Bien chiquititas, sí. Las nenas, las que tengo yo en mi grupo, tienen 4, 5 y 6 años. También, como dice el profe, muchas nenas nuevas. Y bueno, nada, trabajar más que nada con mis nenas del lado primero recreativo para que enganchen y para que jueguen. Y bueno, también un poco de hockey que hacemos acá en el club. ¿Cómo se las acerca a las primeras nociones de hockey? Y a través del juego, como explicaba, y bueno, primero que se enganchen, se entusiasmen y después meter a full lo que es el deporte acá. ¿Sirve que haya chicas más grandes jugando, que ellas miren a las más grandes? Sí, sí, ni hablar. Para las nenas más que nada es, bueno, un reflejo, un modelo y ellas está bueno que las vengan a ver y que las sigan, así se entusiasman hoy. A ver, profe, las más grandes, las que se quieren sumar, contanos cómo hacen, si no importa si no saben nada, cómo es la cosa. No, se acercan al club martes y jueves. Bueno, y ahí
hay dos profe. La que recién comienza van a estar con un profe y con la más avanzada van a estar con otro profe. Así que se puede sumar cualquiera. Aunque no tenga idea de hockey, se suma y aprende. ¿La idea después es ir nivelando las que se suman con las que ya saben? Sí. La idea es, se hace una actividad y después hacemos partidito todos juntos. La idea también, no sé, por lo menos hablábamos detrás de cámara, es que las chiquitas vengan los días que hay partido, más allá que no jueguen. Sí, el sábado, bueno, justamente es el primer partido, así que, bueno, se van a venir a sumar, a hinchar y de paso a comer una hamburguesa y a compartir un rato en el club. Paloma Margiota. Paloma, ¿cuántos años tenés? 11. ¿Primer año que jugás al hockey? No. ¿Cuánto hace que venís? Dos. Este creo que es mi cuarto año. Bueno, ¿qué es lo que te gusta del hockey? Jugar partidos, aprender técnicas, de todo un poco. ¿Te gusta venir a ver las más grandes? Sí. ¿Tenés alguna ídola? ¿De qué? ¿De acá el club? Del hockey, la que a vos te guste. Luciana Aymar. Candelaria Zavalla. ¿Cuántos años tenés, Cande? 11. ¿Cuánto hace que venís a hockey? 3-4 años. Bueno, ¿y qué es lo que te gusta del hockey? Jugar partidos, estar con mis compañeras, todo. ¿Hiciste amigas a lo largo de todos estos años de hockey? Sí, muchas. Bueno, este año va a haber muchos encuentros. ¿Qué te parece eso? ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Qué es lo que te gusta de los encuentros? ¿Que vengan te gusta más o viajar? Viajar. Lara Paulín. Bueno, Lara, ¿cuántos años tenés? 10. Bueno, ¿cuánto hace que venís a hockey, Lara? 3-4 años. Bueno, ¿qué es lo que te gusta del hockey? Estar con mis amigas, jugar al partido y aprender nuevas técnicas. Bueno, ¿y te gusta ir a encuentros o te gusta más que vengan para acá? Ir a los encuentros. ¿Y sos de venir a ver la primera a las chicas más grandes o a la sexta? Sí, a veces. Bueno, ¿y tenés una ídola en el hockey? Sí, Luciana Aymar. Angelina Fagundes. ¿Cuántos años tenés? 11 años. ¿Cuánto hace que venís? 2 años. Bueno, ¿qué es lo que te gusta del hockey? Estar con mis amigas, jugar partido. Y está con los profesores. ¿Qué es lo que mejor te sale y qué es lo que más va a haber que practicar este año? A ver. Jueguitos, técnica. No sé. Bueno, ¿y quién es tu ídola? Luciana Aymar. Rocío y Gracia. Bueno, ¿cuántos años tenés, Rocío? 10 años. Bueno, ¿primer año en hockey? No. ¿Cuánto hace que venís? 3-4 años. Bueno, ¿y qué te gusta del hockey? Estar con mis amigas y aprender más. Bueno, ¿y tenés algún puesto ya en la cancha definido? ¿De qué jugás? De todo. ¿Todavía de todo? ¿Y tenés alguna ídola en el hockey? Luciana Aymar. Catalina Casanueva. ¿Cuántos años tenés? 10. Cata, ¿primer año en hockey? No, este sería mi 5º año. ¿Acá siempre en el club social? Sí. Bueno, contame, ¿qué te gusta de hockey? Me gusta jugar partidos y aprender nuevas técnicas. ¿Y te gustan también los encuentros? Sí, me encantan. ¿Tenés muchas amigas acá en hockey? Sí, bastantes. ¿Y mirás hockey por la tele? Sí, a veces. Pilar Brashi. Bueno, Pilar, ¿cuántos años tenés? 11. ¿Primer año en hockey? No. ¿Cuánto hace que venís? Hace 5 o 6 años. Bueno, muchos años. ¿Qué te gusta del hockey? Jugar partidos, hacer técnicas, hacer pases con mis amigas, no sé. ¿Y ya tenés un puesto en la cancha o jugás un poco de todo? Juego un poco de todo. ¿Y cuando seas grande, como quién te gustaría ser? Como Luciana. María Clara Massino. Bueno, María Clara, ¿cuántos años tenés? 11. ¿Primer año en hockey? No, hace 5 años o 6. Bueno, hace un montón que venís a hockey. Me imagino que tendrás muchas amigas acá. Sí, un montón. ¿Y te gusta mucho? Sí. ¿Estabas ansiosa por volver a hockey? ¿Se hizo largo el verano? Sí. Bueno, ¿y qué hay que mejorar en este 2015? ¿Qué es lo que mejor te sale? A ver. Las técnicas, los pases, las pegadas. ¿Y tu ídola quién es? Luciana Aymar. Todo lo que tu Renault necesita, lo podés encontrar en Frontini Renault Junín. Amplia variedad de repuestos y accesorios originales o alternativos. Recambio de baterías y colocación de equipos Xenón sin cargo. Frontini Renault Junín. Avenida Pastor Bauman 88, a una cuadra de la rotonda de Benito de Miguel. Frontini Renault Junín. La caricia que tu Renault necesita. Milkshake Premium. Lo nuevo de Joe Heladerías.
Probalo, no vas a poder parar. Tu próximo Ford te está esperando en Russo Nielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo Nielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo Nielo. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. Va con vos el respaldo. Montanari, va con vos. Seguimos en El Hincha y es momento de compartir una nota que realizó nuestro compañero Matías Seisdedos con un jugador emblema, un exjugador simbólico, sin dudas, del barrio de Las Morochas, con Juan Antonio Abdala. Y como estamos hablando de Juan Antonio Abdala, obviamente la realizamos en la cancha de básquet del Club Argentino. La disfrutamos, la primera parte. ¿Qué recuerdos tenés de acá, del barrio, de Las Morochas, de la esquina donde se juntaban siempre? Creo que empieza mucho más atrás también, cuando se conocen mis padres, dentro del Club Argentino en calle Alsina y Almirante Brown, cuando después mi abuelo construye la casa acá a una cuadra, cuando también mi abuelo construye este club con otros obreros, y bueno, y después, desde el primer día que nací, en el cual me hicieron socio, ahí comienza mi historia en este barrio también. Creo que vive una infancia hermosa, rodeado de amigos de verdad, con siempre el Club Argentino como el pulmón siendo el pulmón de este barrio, o el corazón de este barrio, que es, digamos, no es solamente el barrio, no es solamente el Club Argentino, tiene un montón de condimentos muy ricos que hacen a la esencia y al espíritu del barrio. Eran así, levantarme a la mañana, hasta el colegio teníamos acá, el colegio normal, venir a entrenar desde los 5 años que empecé acá, el primer entrenamiento lo recuerdo perfectamente, con Quique, todos con la pelota ahí abajo y picando de lado a lado, y sí, acá ahí no existía el teléfono, no existía internet, nada, era levantarse y juntarse con amigos, ya estaba como todo premeditado ya, venías a la puerta del club o en alguna placita o en la esquina. Y mis cumpleaños, sí, eso es una tradición que data de mis 16, 17 años, de festejar con mis amigos acá en la parrilla, acá atrás había una parrilla donde están los vestuarios ahora, en el cual siempre festejé todos mis cumpleaños ahí, y con todos mis amigos, creo que siempre han pasado
muy bien y siempre la música de por medio. Ya todos saben que acá este barrio ha tenido un espíritu rockero más que nada también. En cuanto a nuestra generación, te digo, otras generaciones han sido tangueras. Sigue andando como un buey, sigue siendo vos tu ley. ¿Te acordás, Juan Antonio, la primera vez que te dieron la 11? Todavía usaban las zapatillas de lona, ¿no? Sí. Mi primer partido fue en cancha de Junín. Teníamos también 5 o 6 años y me sacaron una bolsa de camiseta. Antes la lavaban los padres. Era todo. No quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, sí que fue distinto. Había otras vivencias. Sí, me sacaron la camiseta, sí me la tiraron y desde ese día no. Hasta que terminó colgada ahí, no, nunca más la dejé, ni en la selección tampoco. Creo que en la selección de Junín siempre, salvo raras excepciones, siempre se la. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? Te caracterizabas vos por ser un jugador poco marketinero, más que nada humilde. Que respondía con garra y corazón, que es lo que le pide el hincha de Argentina a sus jugadores, ¿no? ¿Qué tienes? Sí, te puedo decir que enfrenté mi vida con humildad. O sea, no. Lo que. Yo anhelaba un sueño y el sueño lo cumplí. Lejos de sentirme un jugador importante, yo ni me daba cuenta de nada. Yo lo que quería, recuerdo cuando tenía 17, 18 años, mirar por la ventana en un viaje y soñar con algún día jugar con Argentino en la liga. Pero era solamente soñarlo sentimentalmente. Nunca tuve aspiraciones de vivir del básquet profesionalmente o de ganar dinero. Siempre reconocí mis limitaciones y mis ganas y mi temperamento para jugar acá. Creo que eso se fue cumpliendo como en un montón de etapas. El sueño se fue cumpliendo. Yo agarré esa etapa argentina en la cual veníamos, te puedo hablar como hincha, cuando tenía 12, 13 años y Argentino estaba en un auge terrible acá, donde jugaban contra Regata, Quilmes, un montón de equipos. Después hubo un parate y después se inició toda una etapa. O sea, recuerdo una noche estar acá, mi tío que era el presidente Eduardo Pagano en ese momento estaba barriendo ahí, solo estábamos los dos, y dije, por favor, cuando vamos a jugar un regional, digo, tío, por favor. Vamos a jugar el regional, que en ese momento Ciclista había empezado a jugar el regional con César Merlo. Y no existía esa rivalidad. Y bueno, después en el año 95, 96 empezamos el primer regional con Quique, después viene Márquez y no paramos más. Recién nombrabas a Ciclista, ¿qué significaba para vos jugar contra ellos, más que nada en su cancha, teniendo en cuenta lo hincha que son los argentinos? Lo de Argentino Ciclista se generó en los últimos años, cuando nosotros ascendemos y ellos en un momento ascendemos a la B, ellos después compran la plaza de TNA y nosotros ascendemos al TNA. Y ahí empieza una rivalidad muy grande porque éramos los dos únicos clubes que jugábamos la liga. Y como sentir, digamos,
era algo único, ir a jugar un clásico con ciclista. Yo considero que en ese momento era explosivo, salías a la calle y todo el mundo te hablaba de eso. No sé, no recuerdo estar durmiendo la siesta y pasar gente todo el tiempo tocando bocina, tirando bombas. Significaba mucho, sí, jugar con el ciclista. Vas a encontrar 75-68, ahora para Dala de contragolpe, pasa de largo, lo agarra Cosentino, intencional. La desesperación de los chicos de ciclista le hicieron cometer la falta intencional, pero pidió disculpas el chico Cosentino, las aceptó Juan Antonio Abdala. Dos lanzamientos en manos de Argentino, en las manos de Abdala, y reposición lateral con 30 segundos de posición. 30 segundos finales, 28 ahora. Marchese que la deja para Caporaletti, la dejó para Dala solito. Doble de Argentino, que va a ganar esta clasificación remontando un marcador de 16 puntos. La gana Dala, va a ganar 3 segundos finales, 2 finales, va a terminar la pelea Gandolfo. Final. Ganó Argentino 77-77 por 68-68. Y es la clasificación al cuadrangular final conjuntamente con Sarmiento. La globalización es así. Algo que pasa acá, afecta acá. Estamos nuevamente acá en Filadelfia con la mascota y su segundo intento. Esta vez por bajar el precio del Clio mío. A ver. ¿Y ahora qué hacen? Otra vez. Bajó, decí que bajó. Ok, me dicen que el Clio bajó, ¿eh? Bajó el Clio, sí, bajó el Clio. Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault. New Tester, un nuevo concepto en servicios pensado para el transporte pesado. La nueva incorporación del grupo Tester, rutas 7 y 65, Junín. Esta es mi ciudad, la ciudad que quiero andar y llegar a cada barrio. Acerca, cerca tuyo, cerca mío va, acerca, acerca, cerca tuyo, cerca mío va. Para asegurarte una victoria tenés que dejar todo. Para asegurar tu casa, tu auto, tu vida, tenés que venir a Garrote y Asociados Seguros. General Paz 391, 444-3319, 444-3837. Seguimos en El Hincha. En el programa anterior habías visto el sorteo de el helado gratis por un año que los amigos de Yo Heladerías junto al Hincha habían estado haciendo la promo. Bueno, una ganadora, una muy afortunada ganadora, y nosotros junto a los amigos de Yo Heladerías nos llegamos a entregarle el voucher por su año de helado gratis y también charlamos con ella. Bueno, estamos en Yo Heladería con Sonia Martinotti. Sonia, te ganaste un año de helado gratis. Contanos cuándo viniste, qué te tomaste y si cuando llenaste el cupón pensaste que te lo ibas a ganar. No pensé nunca que me iba a ganar. Te digo que fue una sorpresa muy grande. No podía creer que estaba en la tele. Y no me acordaba tampoco que iba a llenar los cupones. ¿Habías venido a tomar un helado porque sí, te dieron el cupón y lo llenaste en el momento? Sí, vino con una amiga. Bueno, ¿y ahora qué pensaste cuando te escuchaste en la tele que te ibas a ganar el kilo de helado, el año de helado gratis? No racionaba, digo, mi nombre en la tele, ¿qué hace? No, la verdad que mucha alegría, sí. ¿Habías ganado algo alguna vez? No, es la primera vez. ¿Qué dijeron tus amigos, tus conocidos cuando... Contentos, que era suerte.
Bueno, ¿alguno te pidió que lo convides? Sí, obvio. Todos me piden. Bueno, Sonia, felicitaciones. Acá te entregamos este voucher del hincha de Yo Heladerías y acá también vas a tener para retirar todos tus helados. Bueno, me imagino que vas a seguir comiendo de Yo Heladerías. Más vale que sí. Bueno, ¿el primer pote de qué gustos va a ser? A ver. No sé de qué serán, pero me gusta mucho la banana con dulce leche, frutilla y dulce leche. ¿Y con quién lo vas a compartir? ¿Ya pensaste? Con mis amigas. Ranger, tasa 19,9% en 24 meses. Conseguila en Rusoñelo. Te lo dije al inicio, en el hincha estamos recorriendo los diferentes clubes de nuestra ciudad que dan hockey y conociendo a las más chiquitas, a las de la escuelita, a las más jóvenes. Bueno, esta semana nos llegamos al Club Los Miuras, que también comenzó sus clases de escuelita. Hablamos con el coordinador de hockey, con Pablo Videla, y también con muchísimas, pero muchísimas nenas. Por eso, en este programa, te vamos a mostrar la primera parte de una gran cantidad de nenas que charlaron con nosotros. Si estás mirando y no saliste, el próximo lunes te vas a ver, ahora sí, escuelita de hockey de Los Miuras. Bueno, acá pueden ver todo lo que es las más chiquititas, desde escuelita hasta novena división, que va desde los 3 años y medio, 4, hasta los 10 años. Están separadas por divisiones, como te decía, escuelita, después tenemos décima división y novena división. ¿Qué edades, hasta qué edades la escuelita? ¿Cómo van saltando? Bueno, a escuelita tenés hasta los 6 años. Después tenés la décima hasta 7 y 8 y novena división 9 y 10 años. Vemos que además de profes hay varias chicas de las que ya juegan y compiten, de las más grandes, digamos. Sí, sí, les pedimos que nos vengan a dar una mano, ya que son muchas nenas, entonces que vengan a colaborar. Y bueno, ya sea los martes y jueves, que son los días de entrenamiento, se van cambiando, vienen un par un martes y al jueves vienen otras nenas y la verdad que nos dan una mano enorme y a las chicas más chicas les encanta que la jugadora más grande estén con ellas. ¿Cuántas chicas estamos hablando de las que estamos viendo hoy en el complejo? Y hoy acá tenés alrededor de 80 nenas. ¿Cuántos años tenés, Delfi? 9. ¿Primer año en hockey? No. ¿Cuánto hace que venís? Desde los 3 años. ¿Y qué es lo que te gusta del hockey? ¿Por qué venís todos los años? Para jugar y divertirme. ¿Qué te sale mejor? El push. Muy bien. ¿Y vas a ver las grandes los sábados? Sí. ¿A quién le mandas saludos? A mi familia y amigos. Juana. ¿Cuántos años tenés, Juana? 9. ¿9? ¿Primer año en hockey? No, tercero. Bueno, ¿qué te gusta del hockey a vos? Los partidos. ¿Tenés muchas amigas acá? Sí. ¿Y te gusta ir los sábados al club? Sí. ¿Tenés alguna ídola en el hockey? Sí, Lucía Neymar. ¿A quién le mandas saludos? A toda mi familia, a todos mis amigos y a mis señoritas del colegio. Lucía. ¿Cuántos años tenés, Lu? 9. ¿Primer año en hockey? No. ¿Y cuánto hace que venís? Hace 5 años. ¿Y te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta del hockey? Compartir cosas con mis amigas. ¿Te hiciste muchas amigas a lo largo de estos 5 años? Sí. ¿Y amigas en serio, que las invitaba a los cumpleaños, todo? Sí. Muy bien, ¿a quién le mandas saludos? A mi familia y a mi abuela y a mi tía, Victoria. ¿Cuántos años tenés, Vicky? 9 años. ¿Y primer año en hockey? No, segundo. ¿Qué es lo que más te gusta del hockey? Jugar. ¿Y a quién le mandas saludos? A mi familia y a mis todos amigos. Mayara. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Cuánto hace que venís a hockey? Hace 1 año. ¿Y qué te gusta del hockey? Hace 1 año. El push. ¿Y tenés amigas acá? Sí. ¿A quién le mandas saludos? A mi familia y amigos. Yamila. ¿Cuántos años tenés, Yami? 9. ¿Y cuánto hace que venís a hockey? Hace 2 años. ¿Qué te gusta del hockey? Todo. ¿Y tenés muchas amigas acá? Sí. ¿Te gustan los encuentros? Sí. ¿Qué te gusta de los encuentros? Todo. ¿A quién le mandas saludos? A mi familia. Lara. Lara, ¿cuántos años tenés? 8. ¿Cuánto hace que venís a hockey, Lara? 2 años. ¿Y qué te gusta del hockey? Me gusta jugar con mis amigas y divertirme. ¿Y te gusta ir a ver a las chicas grandes el sábado? Sí. ¿A quién le mandas saludos? A mis primos, a mi familia, a mis amigas y a mis señoritas. Martina. Marti, ¿cuántos años tenés? 5. ¿Y empezaste este año hockey?
El año que viene empecé. Ah, muy bien. ¿Y qué? ¿Te gusta? Sí. ¿Te hiciste amiga de la profe? Sí. ¿Y tenés otras amigas? No. Bien. ¿A quién le mandas saludos? A la señora Feli. A la señora Feli. Sofía. ¿Cuántos años tenés, Sofi? 9. ¿Y cuánto hace que venís a hockey? 3 años. ¿Cuánto? 3 años. 3 años. Bueno, ¿y te gusta? Sí, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta? Todo. Muy bien, ¿a quién le mandas saludos? A mi familia y amigos. Felicitas. ¿Cuántos años tenés, Feli? 10. ¿Y cuánto hace que venís a hockey? Hace 3 años. ¿Qué te gusta el hockey? Todo. ¿Y te gusta los sábados ir al club? ¿Qué te gusta de eso? Sí, poder ver cómo juegan las más grandes. Muy bien, ¿a quién le mandas saludos? A mi prima Flor Díaz, que juega. Francina. ¿Cuántos años tenés? 7. ¿Y cuánto hace? ¿Primer año que venís a hockey? No. ¿Qué te gusta del hockey? Jugar con todos. ¿Y tenés muchas amigas? Sí. ¿Y a quién le mandas saludos? A mi tío de azul, Lucía. ¿Cuántos años tenés, Lucía? 9. ¿Y cuánto hace que venís a hockey? 3 años. ¿Qué te gusta del hockey? Contame. Jugar y estar con mis amigas. ¿Y qué es lo que mejor te sale? El pase de barrido. Muy bien. ¿Saludos a quién? A mi familia y a mis amigas. Juana. ¿Cuántos años tenés, Juana? 9. ¿Y qué te gusta de hockey? Aprender. ¿De qué es lo que mejor te sale? Pasar. ¿A quién le mandás saludos? A mi familia. Lara. Lara, ¿cuántos años tenés? 9. ¿Y cuánto hace que venís a hockey? Con 2 años. ¿Qué te gusta del hockey? Estar con mis compañeras. Muy. ¿Y a quién le mandas saludos? A toda mi familia. Agostina. Agus, ¿cuántos años tenés? 10. ¿Y cuánto hace que venís a hockey? 1 año vine, después dejé y ahora vengo de nuevo. Bueno, ¿y por qué volvés? ¿Qué te gusta? Jugar partidos. ¿Y te gusta ver a las grandes los sábados? Sí, a veces no voy, pero me gusta. ¿A quién le mandás saludos? A toda mi familia y a mis amigos. Milkshake Premium, lo nuevo de Joe Heladerías. Probalo, no vas a poder parar. Elegir un seguro de tu casa, familia, auto, empresa o campo, con el asesoramiento correcto, te va a dar la tranquilidad que necesitas. En nuestra organización de seguros, contás con todas las marcas y precios acordes a tu presupuesto. Gerardo Bocio, asesor en seguros, en Junín y todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike, para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Pichetti, concesionario oficial Toyota en Junín. Ruta 7, kilómetro 260,4. www.toyotapichetti.com.ar. Si tenés que enviar una encomienda a Buenos Aires o La Plata, ¿en quién pensás? Servivaires, su comisión, en buenas manos. Precisión. Rapidez. En el mismo momento que vos lo necesitás, Excel está. Excel, única empresa de seguridad autorizada para acudir a protegerte. Seguimos en el hincha y seguimos hablando de hockey, mucho hockey en el programa del día de hoy. El sábado hubo mucha actividad en nuestra ciudad. Las chicas del Club Social jugaron como local frente a Racing de Avellaneda y también vamos a compartir imágenes de los Miuras, que debutaron como local también en su propia cancha. Y vamos con el hockey, estamos en cancha de los Miuras, primera fecha de AO de la Asociación de Hockey del Oeste
y el Club Rojo de nuestra ciudad recibiendo a Alianza de Colón, séptima, quinta y primera. Recordemos que Alianza de Colón no presenta sexta división, ¿sí? Antes habían jugado las más chiquitas disfrutando del hockey. Ahora nos vamos a la categoría séptima, la primera competitiva, donde los Miuras goleó Alianza de Colón. Las chicas le ganaron 11-0. Sí, sí, escuchaste bien, 11-0. Con goles de Micaela Canone, 3, de Candelaria Besana, 3, de Julieta Rodríguez, 2, de Celina Carballo, Luisina Jurado y Camila Acosta, con sus dos goles, completaron los 11 para la primera goleada de la tarde ante Alianza de Colón. Sexta no presentó, te lo dije, nos vamos a la quinta, donde también fue goleada. 9 para los Miuras, 0 para Alianza de Colón. Los 9 de los Miuras: Valentina Videla, Mercedes Porcelate, Ailén Aguilar, Francina Salvatierra, Francina Catarrín, Victoria Saraceni en dos ocasiones, Macarena Besana y Juana Tayaldi, para marcar el 9-0 de la quinta ante Alianza de Colón. Las más grandes, la primera división, también comenzó con goleada. 7-0 le ganó al equipo de Alianza de Colón, con 2 de Ailén Aguilar, 1 de Valentina Videla, 1 de Vanessa Melcón, 1 de Juana Tayaldi, 1 de Francina Catarain y 1 de Agustina Grosso. ¿Cómo siguen los Miuras en este torneo de AO? Viajando, viajarán a Chivilcoy el sábado próximo para enfrentar a partir de las 10:30 de la mañana a Racing de Chivilcoy. Que no vuelvas a hacer el mal. Predicen todo comienzo tiene un final. ¿Sabes? Lo dicen. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ahí va. Nos vamos a la otra cancha de sintético en nuestra ciudad para ver la segunda fecha del torneo de la Liga de Cuenca, donde participa Social y donde Racing de Avellaneda vino a Junín a ser de local, y también golearon las chicas de nuestra ciudad en esta Liga de Cuenca. En séptima categoría, goleada 9-0 de Social de Junín ante Racing de Avellaneda. Nos vamos a la sexta categoría, donde también fue goleada de las chicas de Social, 7-1 ante Racing de Avellaneda. En intermedia, también goleada para las chicas de Social, 7-0 ante Racing. Y en primera, también victoria, 3-0. Recordemos que varias de las jugadoras juegan en dos categorías. ¿Cómo sigue Social? Nuevamente como local en la tercera fecha de esta Liga de Cuenca. Esta vez estará recibiendo a Atlético Roque Pérez, Liga A del torneo de Cuenca. Recordemos que Racing de Avellaneda fue un equipo que se sumó este año a esta liga a participar del hockey. Focus 5 puertas, tasa especial por marzo 19,9%. En 24 meses, conseguilo en Rusonielo. Seguimos en el hincha y, como es habitual en todos los partidos de Sarmiento, la cámara del hincha se llega para hablar justamente con los hinchas, con la gente que va al verde, para ver cómo va, con qué emoción, qué espera de los partidos. Y por supuesto, este primer triunfo de Sarmiento no fue la excepción. Toda la previa del partido del verde con Crucero del Norte ya mismo la compartimos con vos, gentileza de la gente de Rusonielo. Y acordate que hasta fin de mes podés tener tu Ford Focus o tu Ford Ranger con una tasa preferencial del 19,9%. Sí, sí, escuchaste bien, 19,9% y hasta 24 meses, llegándote a Rusonielo, ahí en Ruta 7 y Ramón Hernández, y nombrando el programa El Hincha. Y ahora sí, toda la previa de Sarmiento y Crucero del Norte. Auspicia la previa de Sarmiento, Ford Fiesta. Conseguilo en Rusonielo. Sale un bote a sufrir, no es como Venecia sin ti. Llámalo, te va flotando, arrastrado sin poder nadar. Cero, bueno. ¿Cómo ves el equipo? Bien. No te me vayas, no te vayas. ¿Dos goles de quiénes? No sé,
Es la primera vez que vengo. Buenas noches. Bueno, soy de Tejedor, la primera vez que vengo a la cancha. Y voy a vivir ahí enfrente. Muy bien, un resultado para hoy entonces. 3-1. ¿Goles? No, no conozco casi nadie. ¿Pero qué ganen? Que ganen. Bueno, ya tiene que ir informándose si se hizo vecino a la cancha. Claro, si no mi yerno me mata. Bueno, y a ver acá el yerno, un resultado. No, es importante ganar, no importa. Ganar, ganar. Sí, así es. Bueno, hoy todos a ver al Verde de local nuevamente. Al Verde a ver si podemos ganar. Fines de semana consecutivos como local, ojalá hoy se pueda dar la victoria. Sí, yo creo que sí. Esperemos que tiene un buen plantel, así que esperemos que pueda lograr un buen resultado y un buen espectáculo. Corazón se sienta alar, chupa, escucha el río su canción. Yo espero. Bueno, no hubo descanso, dos partidos consecutivos, hoy se merece el triunfo el Verde. Por lo menos 1-0. Bueno, ¿de quién te gustaría el gol? Cuevas y... No sé, Cuevas, fue mucho mejor. Y un saludo para mi mamá que me está mirando de casa. Y que ganemos. Santino. ¿Santino, venís siempre a la cancha? Sí. ¿Con quién viniste hoy? Con mi papá, con mi padrino y con mi hermano. ¿Jugás al fútbol? Todavía no. ¿Cómo? Todavía no. ¿Todavía no? ¿Te gustaría jugar? Sí. ¿Como quién? Como Cuevas. ¿Y quién te gustaría que meta gol hoy? Figueroa. Iñaki. ¿Viniste a ver al Verde en familia? Sí. ¿Qué resultado esperás para hoy? 2-0. Manda saludos. Saludo a mi abuelo, a mi mamá y a toda mi familia. ¿Con quién viniste? ¿Con mamá? Sí, con mi mamá y mi papá. ¿Vienen siempre? Sí. ¿Cómo ves al equipo entonces para hoy? Bien. ¿Te gustaría que gane el Verde hoy como local? Sí. ¿Por cuánto? 3-1. ¿Y esos goles de quién te gustaría? De Jacaré Núñez, uno de Figueroa y otro, no sé, de Casierra. Bueno, ¿querés mandar saludos? Sí, a todos mis familiares, a mi abuelo y a mis tíos que seguramente me van a ver después. Y 2-0. ¿Goles de quién? No sé, pero Sarmiento gana 2-0. Porque viste que hoy debuté yo otra vez. Sarmiento gana. ¿Tenés el triunfo de nuevo? Para mí sí. Sarmiento hoy está. Y bueno, a pesar de que mucha gente no confía, Sarmiento va a tener equipo en la A por varios años. Muchas gracias, señor. No, gracias a vos. Déjame mandar un saludo a vos, que es una gran persona. A ella que me está filmando. Y ahí, saludo a mi mamá y a toda mi familia. Bueno, y a vender coca. Y vamos a intentar, para eso estamos. Pero hoy debuto yo, Sarmiento 2-0. Nicolás Fernández. Nicolás, ¿estás con todos tus amigos? Sí. ¿Jugás al fútbol? Sí, en Sarmiento. ¿Qué jugás? De 5. ¿Acá en Sarmiento? Sí, jugaba antes, pero ahora no juego más. ¿Y como quién te gustaría ser? Sí. ¿Como cualquiera, un resultado para hoy? 2-0. ¿Querés mandar saludos? Sí, a mi mamá y a mi papá. ¿Cómo te llamas? Bruno. ¿Cómo? Bruno. Bruno, ¿querés mandar saludos? ¿A quién? No sé. ¿A toda la familia? ¿Te viniste preparado para jugar al fútbol acá? No. ¿Jugás? Sí. ¿De qué jugás? De delantero. ¿Delantero? Venecia sin ti. Camarote va flotando, arrastrando.
Tu próximo Ford te está esperando en Rusonielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Rusonielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Rusonielo. Milkshake Premium, lo nuevo de Joe Heladerías. Probalo, no vas a poder parar. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas. 0800-222-4158. Dos Hermanos Mueblería. Tomamos tu usado en parte de pago. División Pino, Algarrobo y Guatambú. Créditos personales hasta 24 meses. Todas las tarjetas. Visita nuestro showroom en Ángel María de Rosa, 318. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Dejamos la llegada de los hinchas del verde y es momento ahora sí de compartir el partido, el resumen y también las notas. Luego de esta primera victoria que logró el equipo de Sergio Lippi en la primera división del fútbol argentino. Sufrida, pero victoria al fin. Ganó Sarmiento 2-1 y compartimos el resumen. Auspicia el partido de Sarmiento por EcoSport. Conseguila en Rusonielo. Pitazo de Pedro Argañaraz y el comienzo del partido en el estadio de Cemento. Crucero con el inicio del juego y con el primer pelotazo largo. Supuesta infracción de Dutari sobre Martínez es lo que sanciona el árbitro. Vemos la repe, apenas un contacto y vuela el jugador de Crucero. De ese tiro libre, miren lo que ocurre. La cabeza de Barraza para anticiparse a Franco Pepino y a toda la defensa del verde y poner el 1-0. Enmudecía el estadio de Cemento con el cabezazo de Barraza. Perfecto, hacia abajo contra el palo. Vemos la repe, lo pierde Pepino y se anticipa el defensor de Crucero para abrir el marcador y poner en ventaja al equipo visitante, que llegó muy poco en la primera parte. El verde insistía, no jugó para nada bien en el primer tiempo, primero con Gervasio Núñez, después el propio Núñez con este tiro libre y este alto centro. Miren el error de Ramírez, el arquero que pifia, lo mismo le ocurre a Figueroa. Tobías, que pifia el remate cuando tenía una chance clarita para lograr el empate. Buena recepción de Tobías Figueroa, asistencia para Sebastián Luna, el enganche y el remate a la parte externa de la red. Muchos gritaron gol. Entre la red y los carteles de publicidad parecía que estaba dentro el balón. Tiro de esquina para el verde, que seguía insistiendo en la primera parte. A puro centro, Scatolaro que cabecea el rebote, le vuelve a quedar a Scatolaro y Luna, que le pega muy alto sobre el travesaño del arco de Ramírez. Tobías Figueroa al piso, buena la recuperación del balón del número 9, el delantero, el 40 en realidad, y Ramírez que vuela y saca el remate al córner. Insistía el verde, pero no podía ser demasiado en esa primera parte. El silbato y el comienzo del segundo tiempo, donde dos ingresos importantes, ofensivos en el equipo de Lippi. Nacho Cacheiro, gran ingreso para el número 7 en el segundo tiempo, y Luis Popi Quiroga debutando en primera división. Sebastián Luna con el primer remate y el arquero al córner. Nacho Cacheiro, que aparece en el partido con una asistencia perfecta para Tobías Figueroa. No lo grita el delantero con pasado reciente en Crucero del Norte y convertía su primer gol
con la camiseta de Sarmiento. Mucho tiempo en el reloj, apenas 17 para el empate, el 1-1 y la chance de la victoria. La asistencia que veíamos allí de Popi Quiroga para Cacheiro, el centro y Figueroa que se anticipa a todos. Muy buen ingreso de Cacheiro, una de las figuras del equipo para dar vuelta a este resultado que parecía muy complicado para el equipo juninense. Figueroa otra vez con el anticipo y el empate 1-1. El verde que iba con el gol, con el empate y con la igualdad se agrandaba. Gervasio Núñez por el sector izquierdo, otra vez buscando por derecha, por izquierda, con mucha gente en ataque. El cabezazo de Quiroga y Figueroa que no llegaba a conectar de cabeza. Tomasini era el que rechazaba. Lo tuvo Crucero y Casierra en el área chica. Mandó la pelota al tiro de esquina. Nico Sánchez, de buen partido, recibe una llegada tarde, en realidad. La infracción fue muy clara y la amarilla también, uno menos para Crucero. Chironi afuera, doble amonestación y roja. Malas noticias para el equipo visitante que se quedaba con 10 en el campo de juego. Sin embargo, De Matei con este centro y en el minuto 44 asiste a Álvarez el enganche y el remate a las manos de Rigamonti. Muy poco trabajo para el uno del verde en el partido. Cacheiro con el centro. Miren la jugada, la recepción, el excelente pase de Tamburelli de espaldas a Cacheiro y el penal clarísimo de Álvarez, que se había perdido el gol en la jugada anterior y que comete el penal. Típica la defensa de un delantero en el área, se arroja tarde y lo baja claramente a Cacheiro. Gervasio Núñez cambia penal por gol y le da la victoria a Sarmiento. El festejo, sin dudas, de todo el estadio y el desahogo también por lograr la primera victoria en este partido tan importante frente a Crucero. En tiempo adicionado, Gervasio Núñez clavó un bombazo. Así se patean los penales, de esta manera lo fusiló al arquero Ramírez, que adivinó el palo, pero no pudo hacer demasiado. Linda bomba de Gervasio para darle la victoria a Sarmiento, los primeros 3 puntos del campeonato para el verde, para el equipo de Lippi. Festejo de los jugadores, del cuerpo técnico y del muy buen marco de público. Las notas de Sarmiento por Ranger. Conseguila en Rusoñelo. Sí, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Porque conseguimos 3 puntos importantísimos en nuestra casa, donde habíamos arrancado de arranque con 1-0 abajo, y la verdad que el equipo en el segundo tiempo respondió. Creo que lo llevó por delante a Crucero. Y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir los 3 puntos que tanto queríamos acá. Y aparte por ahí la paradoja, ¿no? Que tantas veces había jugado bien, generado situaciones y no se ganaba. Y hoy que no fue un buen partido se pudieron quedar con los 3 puntos. Sí, por ahí no tuvimos tantas ocasiones como hemos tenido antes. Pero bueno, hoy las que tuvimos las pudimos meter y bueno, eso es lo importante. Lo importante es que acá nos tenemos que hacer fuerte, más con un rival directo como ellos, así que contento por el resultado. Y en lo personal, me imagino contento, ingresaste y hiciste buen partido cuando te tocó entrar. Gracias a Dios, sí, contento por haber debutado en primera, la primera vez
que debute en primera, así que muy contento por la oportunidad y bueno, aprovecharla, limpia. Sí, sí, pero ya está, nosotros pensamos nosotros y bueno, como te decía, a la semana que viene para seguir trabajando. A Crucero, ¿cómo lo viste? Bien, creo que el primer tiempo hicimos un muy buen trabajo y bueno, pues por ahí con un hombre menos se nos vinieron, que era obvio porque tenían que buscar resultados, así que, pero lo vi bien. Me imagino igual contento porque con un jugador menos llegaron hasta el final y aguantaron bien el rival. No, contento no, pero bueno, hay cosas buenas para rescatar y malas para corregir, así que en ese camino vamos. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Llegó el momento del cierre, de despedirnos, invitarte a que nos escuches en Radio AMSIPA 96.7, donde hacemos de lunes a viernes de 12 a 13 horas El Hincha en la radio. Aquí en la pantalla del 10 nos vamos a encontrar el próximo lunes a la hora 22. Si querés ver nuevamente el programa lo podés hacer a través de nuestro Facebook, El Hincha. Que la pasen muy bien, quédense en la pantalla del 10, ya se viene Sarmiento TV.